Vale. Hola y bienvenidos a Derby Games. Soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil 0. Continuamos donde lo dejamos. He tenido que cambiar el programa de grabación y tal. Y además hace mucho que no grabo, así que no me acuerdo de mucho. Me acuerdo que, bueno, estamos llegando ya al final, supongo. Estoy por hecho que es el final ya. Estamos ya al borde del final. No sé si hay que liberar a Billy o si le liberamos ya. No me acuerdo ya. Sé que se cayó. Debes sobrevivir y contar lo que has visto. Alguien tiene que detener esta pesadilla. Muchas gracias, hombre. A ver, entonces vamos con Rebeca. Buah, me he perdido, ¿eh? No sé dónde estoy. A ver. ¡Sí! No sé dónde estoy. Ahora mirar el... Se ha restaurado el suministro eléctrico. ¿Es lo que hice? Lo último que hice es restaurar el suministro eléctrico. No, no sé. Leche, ¿cómo? ¿Cómo salgo de aquí? ¡Ah! ¿El tren? ¿En serio? No, por favor. Hola, ¿me permites salir de esta pantallita? No me interesa, gracias, no me interesa. No me interesa ya, ya no quiero. No, 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 quiero salir. Quiero salir. Dios, ¿cómo salgo? Me cago en la leche, puta, pues estoy pulsando todos los botones. ¿Cómo salgo? Ahora, madre mía, tú. Así, no. ¿Así? No. ¿Así? ¿Cómo abría el inventario? Así. Vale, ahora. Vale. Miramos la Magnum. Es verdad. ¿Cómo salgo? Ahora, vale. Pues no sé, algo he restablecido porque... No sé, me suena, lo del suministro eléctrico es que no me suena de nada. Esto de pasar mucho tiempo sin haber jugado trae sus consecuencias. ¿Dónde está Billy? Billy no está. Billy no está. Billy se fue. Bueno, pues no sé. ¿Vamos para el ascensor o qué? Por ejemplo. Estoy sin munición y sin nada, ¿eh? Estoy completamente... No... Espera, ¿qué llevo? Espera, ¿qué llevo equipado? La Magnum, ¿no? Equípate la pistola. ¿Cómo? ¡Dios! Vale, no me acuerdo cómo se disparaba. Se me ha olvidado disparar. Y es que hace mucho que no juego, tío. Vale, a ver. Apuntamos con esto. ¿Qué dices? ¿Aquí arriba también? ¿En serio? ¿Han venido? ¿O son los de abajo? No, no, no me quiero acercar a comprobarlo. Me acuerdo de esto. No me quiero acercar a comprobarlo. Están aquí, ¿verdad? Ah, no, son los de abajo entonces. Ah, pues qué bien. Vale, a ver si los puedo matar. No quiero usar la Magnum, ¿sabes? ¡Hala, venga! ¡Hasta luego! Vamos a esperar que mueran. No se acercan. Ah, sí que se acercan. No acercan porque estará hecho para que no vengan hasta acá. Es un pequeño bug. Está hecho para que no vengan hasta acá. No pueden pasar de aquí. Para que no... No sé.
Ah, tomar por culo. ¡Hey, hey! No he gastado tantas balas. Si puedo seguir usando la pistola. Mira, un botello. No puedo llevarlo. Ya lo sé, ya. Estaría bien llevar, poder cogerlo, pero no. No. Te he dicho que no. Nada de aquí. De aquí nada. ¡Hola! ¡Qué ricas! ¿Puedo llevarlas? ¿Qué puedo dejar? Ah, no, ya tengo unas. Es mezcla de hierbas. Voy a desechar esto. Porque esto no puedo llevar más, ¿no? Vale. Vale. Vamos a coger la verde. Vamos a coger la roja. Y la combinamos. Vale. Vamos a usarla. Combinar. Ah, así está. Vale. Y dejamos la tinta ahí. Y si hace falta tinta, pues ya vendré, ¿sabes? ¡No! ¡No! ¡Tú no! ¡No otra vez! Está cerrado. ¡Ostras! Ojalá tuviera el molotov. Había parecido ese molotov. Estaba la botella y la botella y el... y la gasolina. Podría haberme hecho. A callar. Espera que se va a volver a levantar. Míralo. Ahora. Bien, mapa. Bien, madre mía, no es grande esto. Esto es la zona final ya seguro. Vale, a ver. Una escalera. Un bar. Este pinball es totalmente diferente a cualquier otro. Por desgracia está roto. Me voy a quedar con la gana de probarlo. ¿En serio? ¿Ahora? ¿Ahora te apetece jugar al pinball? Vale. No puedo coger la botella, así que vámonos. Y como por arriba no es, a la fuerza no puede ser. ¡Horreo! Billy estará por aquí entonces, ¿no? ¡Ole! Más hierbas. Debería cogerlas, pero es que no veo cómo. Tendría que dejar algo. Y no quiero... No puedo dejar nada. Voy a ver si consigo gasto las balas que me quedan en alguna sala de estas. Atacando o lo que sea. A ver si las gasto. Porque habrá algún zombie, digo yo. ¡Ah, la palanca! Cartuchos de escopeta, la tiene Billy. Nada. Vale, cuando baje aquí va a haber algo. Los cartuchos de escopeta no puedo cogerlos. Para empezar. A ver, llenar, vaciar. Vale. ¿Y ahora puedo pasar o no? Ah, tiene que estar más a la derecha. ¿Y cómo lo muevo más a la derecha? A ver, rotar izquierda. Ahora no sirve mucho. Ah, tiene que estar vacío. Vale. Vale, vamos a vaciarlo. Y ahorita rotamos a la izquierda entonces. A lo mejor eso mueve la caja, empuja la caja, puede ser. A ver. No me lo digas cada vez, por favor. Otra derecha. Ah. Están las cajas. A ver, entonces rotar izquierda tampoco. No. Entonces hay que llenar el agua entonces. O sea, lo llenamos y ahora giramos. No sé, alguno. A lo mejor no era ese el que teníamos que girar. Tenía que girar el otro. A ver. A ver, rotar izquierda no sirve de mucho. Rotar derecha.
No sirve de mucho, jope. Vale, pues entonces, ¿qué hago? Ah, una puerta aquí. Bueno, no sé. Vamos a seguir un rato. ¿Necesitaré algo para esto? Ay, pues, vale. Son larvas. Eso es que a lo mejor hay un bicho de esos grandes por aquí. Reservoir Rook. Reservoir Dogs ahí. Pam, 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 pam. Entras ahí. Con todo el grunge. ¡Hey, Billy! ¿Qué tal estás, colega? Rebecca, where am I? You're safe now. Are you okay? Qué romántico. Ahora viene alguien y nos mata a los dos. What could have done this? They must have been used as test subjects in Marcus's research. He must have kept messing around with the mother virus. Bueno, como siempre, el sonido va adelantado al audio. Billy. Además, mucho. Porque aquí estará diciendo lo de debe haber sido la cepa original. Y ahora saldrá lo que se supone que haya sido el grito, ¿no? Ah, ahí está. Pom, 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 pom. Era más tarde ir a Billy. Está recordando su pasado. Ahí a Billy. ¡Hala! Ya tenemos a Billy. ¡A curar, Billy! ¡Cago en la leche! Hay que curar. A ver, un momento, que mire el mapa. Ah, vale. Por aquí habrá algo, entonces. No, está cerrado. Por el otro lado, vale. No. Esto es lo que quiero. Cambiar al señor Billy. El señor escopetas Billy. Y si hay que pegar tiros, que los pegue él. Hala, para arriba. Uy, qué guardada. ¿Con qué tranquilidad pisan esas cosas, no? Yo no lo... No sé. No lo pisaría con toda tranquilidad. A ver si Billy puede coger esto, entonces. ¡Sí! Munición de escopeta. Vale, entonces, ¿cómo hacemos esto? Ah, puedo bajar. ¡Ay! Ah, puedo bajar y mover las cajas. ¡Ay! A lo mejor esta no. Esta caja no la puedo mover. Ah, sí. Ah, no. No puedo empujar. Ah, vale, pero puedo hacer así. Rebeca, hija. A ver cómo te lo digo. Quédate aquí. Sí, por favor. Sube arriba y no te muevas. Cansina. No, 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 no. Sí, por favor. Quédate ahí. No bajes. No bajes. No bajes. No bajes. No me interesa tenerte abajo. ¿Puedo empujar la caja o no? ¿O estoy haciendo el imbécil? Supongo que podré. Ah, no. Es que se sube. La caja está de hierro. Ah, esta sí que puedes empujarla. Ah, muy bien. No he hecho nada diferente, ¿eh? No, es que esta se sube. A ver, si vengo desde lejos, pulsando el botón. Ahora. Vale, pero espérate porque ahora... Vale, vale, no, espera. Ahora empujamos así. Esto aquí. Hay que poner las tres, supongo. ¡Ah! No puede ser que haya que... Espérate. Calla, porque ahora... Esa caja no la puedo mover. Ahora no tengo sitio para mover estas cajas. Espera, vaya. A Rebeca activa el agua y me mata. Vaya por Dios.
Vaya contratiempo. Espera un momento. No, no quería eso. Quería ver si... Ah, vale, ya está. Ahora nos cambiaremos cositas. Sí, vale. Llena, no sé, a ver qué hace con las cajas. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Te ha dado un tercio? Vale. Pero entonces el problema es que ahora, bueno, ahora sí, la pregunta es, ahora no puedo girar las chorradas estas, ¿verdad? Vale, no sirve mucho. Pues no sé, vamos a vaciar. Vale, a ver, ¿cómo leche se hace esto? Hay que mover la caja. Pero es que ahora estas cajas no están puestas. O sea, están mal puestas. No, no te muevas. Es que esto no puedo moverlo. A no ser que me suba aquí y me baje aquí. Cosa que no puedo hacer. ¿Puedo tirar? Es que no, tirar no puedo. No, así te subes. Ah, calla, pero qué tonto. Puedo subirme aquí. Y que Rebeca suba las cajas. Esto no me va a dejar. No sé si... No creo que me vaya a dejar. Hombre, está ahí subido, o sea, debería poder. ¿No? ¿O qué? Venga, agárrate, Billy. Es muy arriesgado dedicarse a eso ahora ya, porque está ahí el chaval, ¿verdad? Cago en la leche. Se voy a mover la izquierda, ¿no? No. Ah, ahora sí. Ah, vale, porque la he puesto ahí. Ah, amigo. Ah, vale. Y ahora podemos, vale, mover esta caja. Ah, vale, por aquí. Ya. ¿Puedo pasar por aquí? Sí, sí que puedo. Guay, 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 guay. Espérate. Es que si la pongo en la esquina. Si muevo la caja a la esquina, no voy a poder después moverla. Pero puedo venir. Bueno, puedo venir. Y decir, puedo venir por aquí. ¿Eso para qué sirve? No entiendo nada. Es decir. Le he cagado. He puesto esto de sitio de forma que no se pueda coger, o es que puedo cogerlo sin que lo sepa. No sé. Esto no puedo empujarlo, porque están las dos cajas. No sé. Es que de nada sirve mover el agua ahora. De nada sirve. O sea, entiendo lo que quiere, que es que ponga las tres cajas en línea. Pero no se me ocurre cómo hacerlo. A ver, si roto derecha ahora, por ejemplo. Ya, pero es que esto no, ahora no me sirve para nada. A ver, rota a izquierda. Esto no me sirve de nada. Sí, no puede ser que haya puesto las cajas de forma que ya no pueda resolverlo. Tengo que poder resolverlo. Creo que la caja gris creo que hay que poner... Espera, ¿y si nos vamos de la sala y volvemos a entrar? A ver qué pasa. Solo a ver qué pasa. No se va a reiniciar. No creo que se reinicie. Podemos llevarnos las hierbas. Bueno, o no. No lo sé. Es que yo me las quiero llevar, pero bueno. Pues ya está.
La hierba es importante. Eso siempre. ¡Hala! Madre mía, Rebeca. No tienes hierbas tú apenas. ¡Hala, vámonos! A ver, si se ha reiniciado lo de las cajas... vale, lo miro. Si no, pues tengo que poder resolverlo. No se ha reiniciado, ¿no? Vale, entonces tengo que poder resolverlo. Así como está. Ah, no, vale, sí que se ha reiniciado. Ah, guay. Vale, a ver, entonces. No, espera, a ver. Vale. Dejo a Billy aquí. Yo me subo. Porque solo Billy puede empujar cajas, ¿no? No creo que Rebeca pueda. ¡Cuánto machismo! Vale, a ver. Entonces, esta... esta hacia arriba. No, porque es que entonces no podré volver a subir. No, calla. La de hierro creo que va... la de hierro va en... no, pero Billy, cago en la leche. No puedo mover esta, entonces. No puedo moverla, porque está la escalera. No me puede impedir el paso. ¿Qué dices? No me puede impedir el paso a la caja. Está hecho para que no me impida el paso. ¡Wow! Entonces tengo que echar esta hacia acá. Vale, ¿puedo bajarme aquí? ¿En este lado? No, no puedo. Vale, esta no puedo empujarla. Y esta sí. No puedo tirar de esta caja. Tampoco puedo empujarla ahora. Es que el problema está en que no puedo empujar esta. A no ser... Vale, ya lo tengo. Creo que ya lo tengo. Porque aquí está la escalera. Vale, espera, salgo y vuelvo a entrar. Creo que ya lo tengo, ¿eh? Creo que lo he resuelto. Bueno, no lo sé, o sea, a saber. Además, esto es tan incómodo siempre. A ver. ¿Se han reiniciado? Vale, perfecto, a ver. Vale. No, porque si muevo... si muevo esta caja hacia... o sea, a ver. ¿Seguro que no puedo empujar esto? No, es que se sube. Se sube porque está la escalera. Si muevo esto para allá... no puedo girar la... ¡ah, pero sí que puedo! No, pero... no puedo. A ver, si empujo la caja de hierro hacia allá... puedo girar... la esta hacia el otro lado. Pero el problema de girar esa hacia el otro lado es que... a ver. O sea, yo pongo esto aquí. Me subo aquí. Que actúe Rebeca. Rebeca enciende la... jope, macho. Qué pesado. Vale. Girar hacia la izquierda. No, hacia la derecha. Calla, pesado. Derecha. Vale, ya ha girado. A lo mejor no es aquí donde tengo que ponerla, sino allí. Y me estoy comiendo la cabeza.
Porque si no, aquella no puedo trasladarla. A lo mejor es aquí. A ver. Esta caja cabe aquí perfectamente. Vale, guay. Ah, pero es que ya tenemos la de hierro. Bueno, pero no pasa nada. Puedo empujar la de hierro hasta... No, 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 no. Quiero subirme. Puedo empujar la de hierro al otro lado. O sea... ¡Ah, no! Porque entonces la jodo. Entonces la fastidio. Calla, calla, no. No puedo quitar, no puedo quitar esta caja sin... O sea, no puedo... O sea, tengo que poner la caja de, la otra caja de madera aquí. Eso lo he entendido. Pero el problema es que no puedo poner ahora la de hierro. No, no puedo poner la de hierro sin... Para empezar, esto no me deja empujarlo ahora. ¿Será por esta? A ver, voy a empujar un poquito, ¿no? Un poquito solo. No, jope, macho. Pesado. Empuja. Ahí. Es que el problema es como que, ahora empuje esto hasta, el fondo. Ahora no, cuando mueva esto no voy a poder empujarlo más, porque va a estar la caja de hierro. A no ser que gire. No, 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 no. A no ser que gire ahora. Vale, la esta hacia la... Bueno, da igual, ¿no? Izquierda, por ejemplo. Vale, ahora empujamos y... Vale, 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 ya está, ya está, ya está. Ostras, pues ha sido complicado, ¿eh? Me ha sido complicado pensarlo y tal. Vale, esto aquí. Esto aquí. Y ahora giramos hacia la derecha. No. Botón erróneo. Giramos hacia la derecha. Bueno, solo me va a dejar a una, así que voy a decir que es derecha. Perfecto. Y ahora empujamos la caja y ya está. Subimos el, salimos con Billy, subimos el agua y ya lo tenemos todo. Es que mi error era que pensaba que era que había que ponerlo en este lado. O sea, ahí al fondo que se ve ahora. Donde está la caja de hierro. Y eso entonces no cuadra. Calla. ¿En serio? No fastidies. ¿No cabe? Ah, no, es que no la he empujado del todo. Bueno, pero en teoría debería poder... O sea, debería poder hacer ahora... Girar a la izquierda. A la izquierda, he dicho. Arriesgado, porque está Billy ahí. Espera. Pues espérate. Billy, sal de ahí, leche, yo qué sé. ¿Ya? ¿Te parece bien? Suficiente poco arriesgado. A ver, gira izquierda. Ah, vale. Entonces derecha. Rotar derecha, rotar derecha. En serio, no, no, no está puesto hasta el fondo. Cago en la leche. Vale, ahí. Ahora te subes aquí, empujas la caja hasta el fondo. Y ya está. Empujas la caja hasta el... No voy a poder hacer esto, ¿verdad? Dios, he encontrado el punto horrible. Vale, ahora. Ahora lo que voy a tener que hacer es otra vez girar la, chorrada esta hacia la izquierda. Leche, madre mía. Qué, mareo he hecho con la, rueda esta. Ahora te bajas aquí. Te subes aquí. Te vienes aquí. Empujas la caja. Por fin. Ya está. Ahora Rebeca dice, vale, Billy. Y le da el agua ahí. Buah, se ahoga. Le da el agua y, nada, porque total, podría haberse subido a la primera caja y haber nadado. Pero bueno, esto es un videojuego. Y se acepta lo que digas. Ahora, arriba el agua.
Ah, vámonos. Yupi. Voy a tener que dejar un objeto, pero... Come on. Okay. ¿Qué te puedo dar? ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? Lo que vamos a hacer... No, es que no quiero usar en Rebeca una... de curación. Vamos a desechar esto. Yo qué sé, ya volveremos a poner si hace falta. Hala, pilla el... Billy, ahí está, pilla la palanca. Y ahora, cárgate con los molotovs, porque de la zona donde había que colocar la palanca está el tonto ese. Y con el tonto ese me refiero al bicho ese de larvas. Y ese pues no, lo cargamos y ya. Que era por aquí, ¿verdad? Aquí están las balas. Aquí está esto. Y por aquí debe estar el bicho de larvas. No, aquí estaba el billar. Y la sala de al lado está el bicho de larvas. Pues la gente se pasa en este juego en 2 horas, por ahí, a veces. Vale, a ver si me lo puedo cargar. Sin mayor complicación. ¡A callar! ¡No! ¡Tío! 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 Resident Evil Zero. ¿Tengo que repetir todo esto? Sí, ¿verdad? Tengo que repetir todo esto. Eso me estás diciendo ahora. Me cago en mi puta vida, chaval. Hostia puta, chaval. Hostia puta. Pero que no podía dispararle. Que no podía hacer lanzarle el fuego. Tenía que moverme. Tenía que haberme movido. Madre mía, chaval. Qué asco. Asco de... Pero qué asco, tío. Pero qué asco, tío. ¿En serio tengo que repetir todo esto? Me cago en la leche. Me cago en la leche, todo esto a repetirlo. ¡Hala, venga! ¡Joder! ¡Vaya cáncer! ¡Ostras, vaya cáncer! ¡Madre mía, chaval! ¡Ostras, tú! Voy a ver si puedo hacer un molotov o algo, tío. De camino, a ver si lo mato antes y así no tengo que matarlo después. Pero madre mía, chaval. Qué asco, no, por favor. Todo menos repetir la parte del agua. Que ha sido de lo peor que he hecho en mucho tiempo. No, por favor, no. Espera, a ver si le damos. Que vengan, que vengan. Prisa no hay. Espera, ese se levanta todavía. ¡Uy! Ah, hasta luego. A ver... La botella, combinamos. Espera, combinamos, no, me voy a esperar porque había dos más botellas por ahí. Ah, no puedo cogerlo, ¿en serio? Ah, vale, ok. Hala, 3 molotovs. Espera, más adelante hay 3 botellas más. Las combino, hago los molotovs y ahora cojo el... Vale, espera. Ahora hay que correr, porque ahora está el... Aquí está el tonto este. Te los tiraría, pero es que no me fío una mierda.
De hecho, debería matarlo ya y me olvido ya de él. Aunque sea tirarle una bola e irme corriendo. Pues es que vale, tengo para curarme. Espera, ahora me hago tres molotovs más. Ahora, fuera. El mapa. Coge esto. No, esta. No, por favor, esta. Pero puedo combinarlo. ¿No? Ay, vale, tío, yo qué sé. ¿No puedo cogerlo y directamente combinarlo? Ahí está, tío. Ya la coges y mira, 6 molotovs. Si no me cargo a este pavo con 6 molotovs. Es que me va a pasar lo mismo. Si llego aquí estoy encerrado. Tengo que tirarle uno y pasar de él. Ahora tengo que pasar de él. Alejarme. ¡No! Espera. Vale. Adentro. Vale, le he tirado dos, ¿eh? ¿Fuera? ¡Hala, fuera! ¡Hala! Ya está. Muerto. Total, solo he gastado una hierba. Ay, voy a ir a por la otra. La que está detrás. La hierba que hay detrás. Voy a por ella, ya la hago y ya está. No, en teoría, a la vuelta no debería estar este tío aquí. Porque los monstruos no respawnean en este Resident Evil. Gracias a Dios. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. ¿Esa canción tiene más años? No sé ni de quién es, ni cuál es, ni yo solo me sé un trocito porque la canté un fin de curso. Por suerte, por desgracia, eso ocurrió. Coge esto. No hace falta ni combinarla. Lo que pasa es que por el camino nos hemos dejado un montón de cosas. ¡Hala! ¡Hasta nunca, larvo! Dios, pero ha sido mucho cáncer, ¿eh? Tener que repetir el... Bueno, va a ser mucho cáncer tener que repetir esto. Si no me voy a poner la pistola. Ah, que me he dejado la Magnum, vaya. Decía yo que me había dejado algo importante. Nada, iremos a por ella. No saldremos de aquí sin cogerla. ¿En serio? Ah, vale, es verdad, porque todavía no he combinado. Vale, una y ahora la otra. Hala, vámonos. Ahora la cinemática, que la saltaremos. Bueno, vale, esto es todo lo del agua y tal. Y Billy está aquí. Jope. No doy una, ¿eh? Vale, leche. Hay otra sala. Jope, no me acordaba que hubiera tanta sala contigua. E inútil. Vale, fuera. Hala, todo bien, vámonos. ¿Aquí hay algo? Ah, sí, la puerta cerrada. Cerrada desde el otro lado. Chop. Chop, 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 chop.
Vale, bueno, pues repetimos. I'll go alone. Roger. Por desgracia, iba a decir, por desgracia hay que repetirlo. Sí, pues espérate que me acuerde. Vale. Primero ibas tú, a ti te empujaba hacia allá. Y giraba el trasto este hacia la derecha. Sí, derecha. Ahora empujo esto hacia acá. Por favor. Entra justo, además, ¿eh? Ahí, ¡fum! Perfectito. No hay un átomo de distancia entre las dos cajas. Son una. Se han fusionado en un enlace covalente perfecto. Esto para allá. ¿No cabe? Bueno, vale. Esto a la derecha o a la izquierda, creo que daba igual. Empujamos la caja esta hacia acá. Empujamos a tope esta vez. Eso me había faltado la otra vez. Y esto giramos hacia la izquierda, ¿no? No, derecha. Derecha. Ahora, ya está. Qué fácil ha sido. Madre mía. Lo repetiría otra vez. ¿Dónde está el bicho? Me voy a suicidar. Ahora, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Pues el speedrun de esto es muy cortito, ¿eh? El speedrun de este juego es muy cortito. Lo cual es la risa. No tengo espacio en el inventario, pero creo que tú tampoco. Ah, bueno, pero me puedes dar... No, espera. No, intercambiar, ese era el botón, no sabía cuál era. Pensaba que era dar. No, en cambiar por ese. Hala, llévalos tú, niña. Niña, llévalos tú. This way. Okay. Lleva tú los molotov. Esto para mí. Y vamos a abrir la puerta. ¡Hala! No, no ha hecho falta tirar las cintas de guardar partida. Yupi. Clan, 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 clan. Como esté el bicho, me muero, ¿eh? Ahora hay dos bichos. ¡Ah! Dios. No me esperaba esa mierda para nada. No me esperaba ningún bicho. Desde luego no me esperaba ningún bicho. No, pero ayuda a mi hija. ¿Se va a levantar este? ¡Ojo! No me esperaba ningún bicho, tú. Let's split up.
Roger. No. Come on. Roger. Nada, ya está. Me cago en la leche, qué susto me he dado. ¡Ostras! ¡Qué tensión! ¿Qué es eso? ¿Hola? Son zombies, pero podríos. Oh, espera. No. Detrás. No quiero gastar una bala. Ocúpate tú, Rebeca. No, pues nada, la gastamos. ¡Hala! Venga a usar munición. ¡Hala! Dos muertos. Madre mía, es que había un montón. Yo esa... ¡En serio! Yo esa le voy a preparar un molotov. ¿Estos son balas? No, yo no las quiero. Bueno, da igual. ¡Hala! Todas para ti, niña. Estáis mal de vida ya, ¿eh? Apenas un combate y ya os habéis quedado tiesos. Una escalera. Por aquí hay algo, entonces. Atención, lleva siempre uniforme aislante cuando se trabaja. No. Le doy al botón que no es siempre, ¿eh? A ver, una escalera hacia arriba. ¿Puede ser que la escalera se nos lleve a la sala de guardado? Sí, por favor. Me gustaría bastante. Sí, sube. Me gustaría bastante ir a la sala de guardado. Una sala segura, ¿no? Aquí va a haber un bicho seguro. Míralo. Cuando quieras. No. No, Billy, no gastes. Yo me encargo. Si total es un bicho. Ahí está, vale. Total es uno. A ver, sustancia química, meterla en el botiquín, venga, va, chale. Ah, ya la tengo. Mira, un papel. Informe investigador 2. Deberíamos haber destruido este vertedero hace mucho. Cuando todo esto empezó, nunca imaginamos que acabaríamos matándonos los unos a los otros. Nadie nos dijo que estas criaturas se volverían contra nosotros. Apuesto que hasta el mismo jefazo del pibe espanillo. Esas cosas del bosque están atacando a la gente. Esto es fruto de la casualidad. Alguien liberó un virus de forma premeditada, no hay duda alguna. Los guardas, los soldados y compañeros, todos están en peligro. En fin, ya nada vale la pena, no tengo que preocuparme más de eso. Lo único que tengo que pensar es si debo pegarme un tiro o si guardo mi última bala para liberar a un amigo. Es lo único que me queda por hacer. Pues tengo en cuenta que cada bala que tarda en matar 5. O sea, que necesitas 5 balas para matar a un amigo, pues. Vale. En serio, qué asco, tío, por una bala. La he deshecho y ya está. Y que coja Billy estas dos hierbas verdes. No me las quiero comer, pero las voy a dejar así para cuando se hacen falta y tal. Por una bala de escopeta. Por una bala de escopeta la dejo, ya está. Sí, una bala es un zombie, pero yo que sé. ¿Qué más da? Ay, no, eso no es por aquí. Es por aquí. Aquí va a haber algo. Mira, si eso, disparamos aquí lo que haya que disparar y... Y ya cojo la bala, de nuevo. No, ni loco. Dos hunters, la leche. Tengo que ir a por el lanzacohetes. La leche, o sea, pero estamos locos. Si está en peligro ya, ¿sabes? Espera. Sí, no, pues...
Ríete, pero no puedo, no puedo ir. Sí, sí, no puedo ir. Vale. Pues mira, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a coger el lanzacohetes y a tomar por culo. No sé, no se me ocurre otra cosa. Voy a coger la bala, voy a recargar, voy a coger el lanzacohetes y voy a disparar. Voy a tardar mucho porque tengo que dar toda la vuelta, pero me da igual. No puedo matar a dos hunters. O sea, no, no puedo. Es algo que no puede ocurrir. Ahora, combinamos. Vale. Bueno, nos hemos llevado un susto. Eso nos hemos, eso no es lo que nos hemos llevado. Pero están pegados, tío. Están al lado. O sea, están justo al lado. No es que voy a guardar. Voy a guardar y ya está. Pero, claro. Es que pesado, ¿no? O sea, están al lado. Bueno, pero la zona de guardar no tiene que estar muy lejos. Rebeca, yo he empezado el vídeo hoy en ella y estaba aquí al lado. Ahora bajamos el ascensor y está aquí. No, subimos el ascensor y está justo aquí. Ya está. Aquí no deberían quedar zombies. A no ser que le haya dado por meter más. Como a veces le da por hacer. No, he subido yo solo. Bueno, da igual. Se la voy a guardar en un momentito. Coger lo que Rebeca se ha dejado por aquí. Que se ha dejado cosas. Mira, lanzagranadas está ahí. Se ha dejado la tinta seguro. Así que como Billy lleva tinta siempre, pues la pillo y ya está. Esta puerta. Y la Magnum, y la Magnum. Debería coger la Magnum. A ver, como cuando mate a los hunters voy a volver y guardar, porque sí, porque me da la gana. A ver, desechamos esto. Sí, desecha. Cogemos el lanzagranadas. Está cargado, supongo. ¡Cero! ¡Anda! Pues mira, más hueco. Guardo. Sí, ahí. Total. Vale. Y ahora. Aquí quedaba la Magnum. ¿La Magnum y las balas o las balas se las ha llevado Rebeca? Creo que las balas se las ha llevado Rebeca. Lo cual es una tontería poder dejar las balas. Pero bueno, me llevo la Magnum. Me llevo esto. Vamos a entrar solo con Billy a por esta gente. Porque Rebeca no va a ayudar y solo va a recibir daño. Como hacen daño en área, Rebeca solo va a recibir daño. A ver, un momento. ¿Tienes tú las balas de la Magnum? Sí, las tienes tú, vale. Pues intercámbialas por esto. Mina y intercámbialo con esto. ¡Hala! Debería salir bien. O sea, jope, son dos hunters, pero tengo la Magnum y tengo la... Conforme entre les voy a pegar un lingotazo de esto y seguir tirando. Y el ácido sirve muy bien para los bichos orgánicos, en teoría. Eso decía, ¿no? Que las balas ácidas sirven bien, sirven muy... Me cago en la leche. Sirven mucho contra los bichos orgánicos. Que a lo mejor contra los zombies no tanto, pero la bala esta debería valer mucho contra estos. Uf, no estoy preparado. Como muera, voy a morir. Como muera, entraré full. I'll check it out. Okay. Como, si muero, entraré solo con la Magnum. Pero yo creo que con esto debería matarlos. ¿No? ¿O qué? Debería poder matarlos. Ah, pues ha sido fácil. Ha sido fácil. Basta. Pues un disparo para cada uno. Sí, pues realmente el ácido es efectivo contra los bichos orgánicos. Ojalá lo hubiera sabido. Ojalá lo hubiera sabido hace tiempo. ¿Qué te cuentas? ¿Cómo te has quedado? Pues ahora quiero ir a por la escopeta. Porque no quiero ir a esto.
Sí, y guardamos la partida, ya está. A ver, ¿cómo va el...? Espera un momento. Vamos a ver el mapa y a ver qué hay aquí. Es que hay una zona de guardado. Vamos a seguir un rato. No, es que no quiero tener que llevar esto. Porque ahora, como haya enemigos aquí, va a gastar... No quiero gastar una bala de ácido con Billy. Ah, vale, está vacío. Bien, una zona de super guardado. A ver. Sí, realmente es una zona super relajante. Vale, pues vamos a dejar todo aquí. Realmente vamos a... Mira, voy a desechar esto. Vamos a hacer la guarra. Rebeca, dame la pistola y dame las balas. No sé, todas. Bueno, como realmente me da igual que venga Rebeca o que no venga conmigo, que me siga, vamos a por... Vamos a coger la escopeta, vamos a coger la escopeta y traerla hasta aquí. Podría guardar... Pero tengo cinta de sobra, que leches. Tengo un montonazo de cinta. Da igual. Vamos hacia allá. Voy a coger la escopeta, vuelvo aquí, guardo, lo cojo todo. Voy a ver qué podemos dejar, qué podemos no dejar, qué balas me quedo de la cosa esa. Y ya está. Total, esto ya está muerto, así que solo es llegar hasta allí. Vale, ¿llevamos ya una hora? No, una hora ni de coña. No he empezado tan pronto. He empezado bastante tarde. Así que podemos seguir un rato y seguir haciendo algo. O seguir perdiendo como paletos. Porque desde luego... Pensaba yo que este iba a ser el último episodio, realmente. Lo pensaba, digo, último episodio ya. Pues no, pues no. Hala. Niña, ve tú. ¿Me podemos subir los dos? Ahí, súper pegaditos. No veo para que coja ya la escopeta. Aunque ahora lo intercambiaremos cuando lleguemos allí. Hala, coge eso ahí abajo. ¡Hombre, ya! Pesada. Vale, aquí no queda nada, ¿no? No, que lo podemos mirar. No, aquí no queda nada. No, por aquí no. Por aquí. ¡Ay, no! Me he bajado yo solo. Pues nada, a tragarse la animación dos veces. ¡Oh! 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 Por favor, gracias. Come on. Okay. Hola, vámonos. Pues qué suerte que hago episodios largos, pues si no, haría la del partner y haría episodios de 20 minutos y no sé, había 80 episodios. 82 episodios. 87 episodios. 100 episodios, Resident Evil 0. Episodio 100, matando dos hunters con ácido. Y lo matas y se acaba el episodio. Ah, por aquí. Por aquí, por aquí. Ahora entras aquí, hay 4 hunters. Te has dejado me he dejado el ácido fuera. Espero que no haya nada, pero aún así me asusta pensar que puede empezar la pantalla y que haya... Imagínate, 1000 hunters. Pues brum, todo hunters. Y tú, ¿y ahora qué? ¡Hala! A ver. Aquí hay un lanzagranadas. Aquí hay un super spray. Rico, rico. No. A ver cómo lo hacemos esto para que sea guay. Coge la hierba roja, coge la hierba verde.
No, quería darle a combinar. Vale. Voy a comer, aunque está mal, voy a comerme esto. Está mal, porque está mal. Luego tenemos esto aquí. No, vale, perdón. Intercambiar por... No sé, esto. Y esto intercambiar... ¡Leche! ¡No! 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 ¡Ahora! ¡Ah, por fin! Vale, tienes la Magnum. Tienes esto. Vale, Rebeca, que coja... La otra de curación. Y lanzagranadas. Es que se tiene que dar aquí. Hay un documento. Si le da la gana cogerlo. Espera, me he dejado hierba aquí. Pero ahora no puedo cogerla porque la he dejado. Vale, ahora. Vamos a equiparnos. Bill igual. Y Rebeca guarda la maldita partida. Uy, mira qué cara tiene el zombie. Ahí está. Rebeca, habitación de tu padre. ¿Tú qué? ¡Noni! Cuartos. Vamos a intentar... ¡Ey! Más cinta de calamar. Dámela. ¡Ey! Ahí está la munición esa, guay. Vale, que la munición se quede con el lanzagranadas y ya está. Ya la usaremos cuando haga falta. ¿No puedo? Vale, ahora. Nota sobre las baterías. Mezcla para las baterías. La mezcla para las baterías es una solución de ácido sulfúrico diluida con agua. Hombre, más que nada porque el ácido sulfúrico puro es bastante bestia. La concentración de ambas sustancias debe ser pura. Cuando la batería se recargue por completo, la concentración debería tener una densidad relativa de 1,28 más menos 0,01 molar. Supongo que será molar, sobre 20 grados. Prueba de ácido de batería, hay que presentar especial atención para que la solución de ácido sulfúrico sea realmente pura. Supongo que será molar, ¿no? Soy ingeniero químico, a mí no me hables de concentraciones falsas. A mí, o es molar o no es molar. Pues será molar, ¿no? Pero, hombre, uno molar es mucho molar, ¿eh? ¡Ay! Vale, susto me he llevado. Voy con Billy. Me fío más de las de esa escopeta. Esa escopeta rica siempre acompaña. Los desagües están taponados. Vale, aquí detrás va a haber algo malo. Seguro, además. ¿O no? ¡Ah! 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 ¡Dios, un rano! No me esperaba esta mierda. ¡Una rana! Podríamos haber corrido, ahora que lo pienso. Pero, ¿había una rana? ¡Una rana! Hay zombies, ¿verdad? No, es que son los pequeños esos. Es que no me gustan. Espera un momento el mapa. Solo hay un ascenso, ¿eh? Entonces, Rebeca, no dispare. No, hay... no dispare. Nos vamos. Pues no, me he ido yo. La he liado parda, ¿eh? No, la he liado parda porque Rebeca... ¡Ah, no! Sí que he bajado. Dios, eres una genio. ¿Cómo te quiero? Madre mía, Rebeca. Vídeo. Vale, hay una rana. Otra. ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Oh, el Tyrant! ¡No! ¡Venga ya! ¿Es un boss fight? ¿Ahora? No tengo nada. Tengo la Magnum, poco más. Solo tengo la Magnum, ¿eh? Arrea pura.
Ay. A ver. Vamos a reírnos. Vale, no puedo intercambiarte. Vale. Eso no es guay. Bueno, Rebeca. Ataca, ¿eh? Uy, en tu boca. Uy, en tu boca. ¡Horreo! Rebeca, ¿podrías hacer algo? Uy, en tu boca, por favor. Es que estoy por intercambiarte eso para disparar. Uy, en tu boca. Gracias. ¡Uy, en tu boca! ¡Loro desbloqueado! ¡Adiós, Proto Tyrant! ¿A cambio de qué? ¡A cambio de muchas balas! ¡Sí! ¡Woohoo! Bueno, adiós, Proto Tyrant. No me digas más. Este combate era para saltárselo y salir corriendo. Como una perra. Es posible, ¿eh? Me he quedado sin balas de la cosa esta, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Podía saltármelo! ¡Guay! ¡Woohoo! ¡Ole! Bueno, he conseguido el logro. Supongo que eso debería valerme. ¿Vamos mal? No, lo siguiente. ¿De munición? ¿Vamos mal, mal, mal? ¡Ey! Dos hierbas. Eso siempre gusta. Hala. Por cierto, Rebeca, tu aportación ha sido útil. Mucho. Tu aportación en este combate ha sido muy útil. Vamos, o sea, muy útil. No puedo esperar a volver a combatir contigo. Es que arriba hay un montonazo de zombies. Es que arriba... no puedo volver. Yo quiero, quiero volver, voy a guardar. Que le den, ¿sabes? Quiero volver. Si Billy gasta alguna de escopeta, pues que la gaste. De hecho, prefiero que lo coja Billy. Es que quiero volver. Quiero volver para guardar. Porque estaba al lado y no quiero morir. Pues que está lleno de zombies. Vale, no. O sea, no está lleno, está justo al lado de la puerta. Está bien. No voy a matar a esos zombies. Si acaso con Rebeca solo, que dispare. Y Billy eche molotovs. Estaba la rana. Otra no, por favor. No más ranas. Suficiente, con una. De toda la vida, ¿eh? ¿Te imaginas moldear un enemigo? Hacer todo el diseño, hacer la esta, hacer el script. Y solo sale en ese momento. La animación de muerte, lo haces todo el enemigo. Y solo ha salido una vez. Y tú, no, no sé. Nos apetecía hacer una rana. Era una apuesta, era una prank. Una apuesta con un colega. No hay huevos hacer una rana. Una rana que salta en mitad de un pasillo y luego la dejáis ahí. ¿Que no hay huevos? Doctor, suba el presupuesto. 500 euros más para el juego. Vaya, no tiene cinta. Pues nada. Lo haces tú, Rebeca. Bien, hemos matado al Proto Tyrant. Debemos dejarlo aquí. Pero la verdad es que nos... Es que quiero seguir un rato. Me apetece. Se quedará largo, pero me apetece seguir un rato. ¿Cómo vamos de inventario? Petaos. Pues nada. Vámonos. Iba a coger algo, pero es que total. Estamos petaos y total da igual. Vamos mal de munición. Tenemos un montón de vida. O sea, tenemos un montón de cosas de curarnos. Me he dado cuenta. Pero de munición vamos mal. Últimamente nos dando un montón de hierba. Ahora falta que nos den un montón de balas. De algo, porque vamos mal de munición. O sea, al boss no lo matamos. Al boss hay que gastar una de munición. Que yo vi un vídeo. Yo me asusté, porque yo sé cuál es el boss, ¿vale? O sea, es la planta esta gigante. Un montón de hierba, de larvas.
Vi un vídeo para ver el final del juego y el pavo tenía un montonazo de munición. No. No, Rebeca. Ahí, vale. Rebeca, entro. El pavo tenía un montonazo de munición, un montonazo de vida. Termina el boss y se queda con nada. Y lo mató una vez. Lo mató el boss a él una vez. Y diciendo, pero ¿qué me estás diciendo, tío? O sea, el pavo con un montonazo de cosas y muere. Bueno, por aquí ya hemos ido, creo, ¿no? Sí, vale. Vais por aquí, entonces. Hay un botón, pulsarlo. Venga, va. ¡Anda! Sí, venga, súbelas. A ver qué hay. Otra sala he guardado, no me digas más. Con toda la munición del mundo. Uf. That music, boy. Oh, oh. Aquí va a haber algo. Aquí va a haber algo chungo. Un libro. Ah, no, es un algo. Ay, pues la hemos cagado porque no tenemos espacio. Vale. Espera, coge esto. Placa base. La placa de Bayern me coche necesario ensamblar en un ordenador. ¿Dónde hemos visto un ordenador que se pueda enganchar a esto? What the fuck? ¿Dónde he visto yo un ordenador? What the fuck? ¿Dónde leches he visto yo un ordenador donde pueda ponerle una placa base? Ahora sí que lo vamos a dejar aquí. Voy a guardar y pro. Puede ser... No, había una puerta, pero estaba cerrada por el otro lado. No estaba... No. Placa base, ¿una placa base? Ensamblarla a un ordenador. ¿Me estás diciendo? No sé. Aquí no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada. O sea, hay un pasadizo, hay que quitar el agua. Hay que quitar el agua. Vale, habrá que subir. Y no me gusta nada. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a matar a estos. ¡Hola! Me ha salido súper guay, sin quererlo. No esperaba que saliera tan guay el movimiento. Algo me dice que el fuego es bastante inútil contra esta gente. No debería, ¿eh? Vale, es que aquí a lo mejor aquí hay algo. Mira, balas, cosas. Vale, ahí es. ¿No? Supongo que será ahí. A ver, Billy, agarra la munición. No puedo llevarlo. Bien, Billy, suelta los molotovs. Agarra la munición. Son 80 balas de escopeta. No, son las de siempre. El número perfecto para que sea lo suficientemente molesto como para no poder quitarme el hueco. Diario del jefe de la planta. 5-10, 5 del 10, supongo, 5 de octubre. Maldición, ¿por qué los residuos que ustedes están trayendo aquí? Es una instalación de la Corporación Umbrella. No podemos con tanto volumen de residuos. Además, también nos mandan sustancias contaminadas que son imposibles de tratar. ¿Qué se supone que vamos a hacer con ellas? 7 de 24. O sea, vale, 24 del 7. 5, 10 del 5, 24 del 7. Porque en América se hace al revés.
Vaya, parece que al final van a cerrar la planta. No me extraña, con esa forma de llevarla. Tenía que hacerse, pero ¿por qué tan de repente? Si no da importancia. Hasta antes no parecía importarles mucho. ¿Qué más da? Contar ese de aquí me importa bien poco lo que hagan. Vale, aquí habrá que usar la placa base. Míralo. ¿Ves? ¿Cómo era aquí? Hecho bien. Vale, ella no está delante del panel. Ahora, ahí. A ver qué pasa ahora. ¡Una caja! Adentro hay tres Protodirons. No, pues, algo tiene que haber en la caja, ¿no? ¡Ah, nos hemos metido dentro! Es un pequeño transportador. Rebeca podría subirse a ese transportador. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vas a morir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vas a morir, Rebeca! No pasa nada, tengo una pistola. ¡Vas a morir, Rebeca! A ver, algo hay aquí. Primero dar una vuelta. ¡Eh! ¡Balas ácidas! Mis favoritas. ¡Uy! Puedo salir. Pensaba que no. Espera, ahora miramos dónde estamos. Sobre todo el ordenador ese. Quiero leerlo. ¡No, no, no! ¡Ay, qué susto! Era un bicho. Escarabajo, ¿tú te imaginas? ¡Qué asco! Un bicho así de grande. ¿Esto será algo? Hay una palanca. Parece que hace funcionar con puerta de embalse. ¿Gira la palanca? Sí. Ah, la quitamos el agua. Como me digas que eres muy débil, te reviento. ¿Eso de que parece que es para girar el embalse? ¿Lo has deducido tú sola o...? ¡Upi! Ya está. Ahora podemos ir con Billy por ahí. Billy el solo ahí. Todo solo ahí. ¡Oh! Con una escopeta. Tomacho alfa. A ver, ¿dónde estamos? ¡Eh! Ya sé dónde estamos. ¡Qué guay! Vale. ¿Sabes cuál es el problema? Que quiero coger esto. Ah, pues sí que puedo. ¿Qué leches? Pensaba que no. Ah, vale, porque he usado la placa base. Vale, ahí está el bicho. Me va a pegar. Me va a pegar, sí o sí. Pero no sé. Supongo que podré matarlo antes de que me haga mucho daño. No. Que no me haga insta-kill, por favor, ¿eh? ¿Cómo vamos de vida? Ya vamos bien. Estamos bien, tenemos tres hierbas ahí. ¡Otra vez! ¡Te estoy reventando la cabeza, chaval! Nah, estamos bien. ¡Hombre, ya! ¡A la fuera! ¡Eh, más balas ácidas! Mis favoritas. Sustancia azul. Azul y roja se han mezclado. ¡Ácido sulfúrico! ¡Yeah! Sí, claro, ahí en tu propio botella, ahí. ¡Claro, ácido sulfúrico! ¿Por qué no? ¿Y esto? Una muestra de orín. ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! Bueno, al menos abierto. Vale. Vale, vamos a venir con Billy aquí. Bueno, si le da la gana cargar. ¡Madre mía! Es Inception. ¿Esto qué era? Ah, una botella. Vale. Pasando bastante, ¿sabes? Me atoro igual la botella. Pam 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 para pam 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 para pam 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 para pam. Vale, es que vale, habrá que coger eso. O sea, ese objeto habrá que cogerlo obligatoriamente. Aquí estaba el Tyrant. De hecho no, vale, no es por aquí.
Vale, es por la otra, puerta que había aquí arriba. Aquí está. Vamos hasta Rebeca. Vemos a ver si podemos dejar algo en el suelo. ¿Puede dejar las cintas de tinta? Bueno, es que no las tiene Billy ahora. Me estoy perdiendo un poco, pero ahora mismo estoy un poco perdido. Debería mirar el mapa, pero quiero ver si lo puedo hacer de memoria. Debería mirar el mapa. A ver, aquí está la sala esta. Y luego. Uf. Calla, calla. Voy a ir con Rebeca. Es más fácil, ¿no? Rebeca me perderé menos, digo yo. Desde aquí me perderé menos. Quiero el bote ese. Vamos a dejar la Magnum. Vamos a dejar la Magnum aquí. ¿Qué es esto? ¡Qué pesado! ¡Coge el bote! Aguas industriales, una muestra, ¿no? Te pedirá... El agua se ha tratado para limpiarle de residuos. Hombre, pues yo no me la bebería. Bueno, está la Magnum ahí, ¿eh? Y la Magnum hará falta, te lo juro. Te lo digo yo. ¡Ah, vale! Aquí salvamos a Billy. Aquí salvamos a Billy, vale, vale. Pues vamos a la segunda zona de guardado. Aquí estará, por aquí estaba la primera. Ya tenemos que estar acabando, tío. No puede ser que nos quede mucho más. Tenemos, no sé, tenemos que estar acabando ya. Aquí está lo de las cajas. No sé cómo se va este vídeo porque he usado el OBS y el OBS a mí no me gusta. De hecho, solo puedo estar confiando en que se esté grabando todo. Porque no lo he comprobado. Y si no, pues lo siento, no sé. Supongo que sí, porque no debería haber ningún problema. ¡Ay, Dios! No. Se puede liar muy parda. Te has caído, gracias. Adiós. No me interesas. Wow, pues la Magnum está a tomar por culo. Luego para ahí nos vamos a reír. Cuando haga falta la Magnum nos vamos a reír. ¿Dónde está Billy? ¿Qué he hecho con él? Ah, vale, está ahí. Ah, prefiero que venga Rebeca, ¿no? Sí. ¿Más hunters? No, por favor. Con que no aparezcan hunters de nuevo. Estoy contento. No, no es por aquí. Es por el otro lado. Aquí estaban los dos hunters. Ahora no va a haber ninguno. Porque yo, no sé. Creo que este juego en realidad no te odia tanto. Y no te va a poner ningún hunter aquí de pronto. Dios, pero si dos zombies. ¡No! ¡No, tío! Porque he intentado pasar como un retrasado. No, tío, ¿dónde he guardado? Pasando, paso. En el siguiente episodio empezaremos en el siguiente, en el lugar. Guau, no me apetece nada. No me apetece nada hacerlo ahora. ¿Dónde estamos? ¿Antes de qué? ¿Antes de qué? Solo quiero ver dónde estamos. Tengo que repetir nada, ¿no? O sea, tampoco mucho. Ahora intentaré dejarme más huecos en el inventario y cogerme la Magnum y así no tendré... Ya está, no pasa nada, yo qué sé. Pff, podría haber sido peor, ya está. Punto. No pasa nada, ya está. Lo dejamos aquí. Vale, estamos aquí. Hay que repetir mucho. ¿Hay que repetir al Proto Tyrant? No, vale, no, porque guardé. Vine a guardar. Perfecto. Vale, ya está. ¡Se acabó! Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós! Adiós.